Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, hola, Buenas noches. ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya lista? Bien, ¿Listo? bien, listos. Me parece súper bien. Qué alegría, ya hoy es nuestra última jornada de formación. Sentimientos encontrados, pero bien. Okay. Me llama el polígrafo. Okay, voy a comenzar con pasando la asistencia, lo que se incorpora. Susana, Mireya. Presente. Gracias, Susana. María Gabriela. María Gabriela. Presente. Gracias. Okay. Karen Iber. Presente. Gracias. Muy bien. Carmen Leonor. Permisita. Presente, buenas noches. Hola, buenas noches, gracias. María Gabriela, Carmen Leonor. Daniela. Daniela Villanueva. Hola, presente. Gracias. Gabriela Tatiana. Buenas noches, presente. Gracias. Claudita, todavía no. Melvin, buenas noches. Melvin Eduardo. Buenas Melvin noches, Eduardo. presente. Gracias. ¿Qué más? Claudita. Presente. Claudia. Gracias, Claudita. Ok, vamos a dar unos minutitos para que se enteren los demás y las demás compañeras. No, se olvidó decir que había rápido pasarme. ¿Hola? Ni se sintieron las clases. Bien rápido pasó todo el curso. Se me alegra, sí, prácticamente un mes pasamos en esta dinámica. Y qué bueno saberlo, ¿verdad? Que no. No hayan sentido el tiempo. Por el contrario, ¿verdad? Que es sumamente provechoso porque cuando es así, cuando hay un interés, pues se nos facilita poder aprender. Muy bien, vamos a dar un minutito más a los compañeros y compañeras, porque solo vemos 9 compañeros ahorita. Eduardo, okay. Eduardo, René Eduardo, Hola, hola. okay, presente. Por ahí vi que se nos estaba conectando Xiomara. Ok. Wendy. Sí. ¿Qué le pasa a María Margarita que no ha venido? Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Por acá veo que está Wendy Marisol. Aquí. Presente, vaya. Ok, Abigail Flores. Carla Presente. Abigail. Gracias. Presente. Gracias. Xiomara. Buenas noches. Creo que tengo problemas. Xiomarita. Xiomara. Presente. Presente. Gracias, mamá.
Hoy sí ya la vi conectada. Okay. Bueno, chicos, vamos a iniciar la jornada. No sé si alguien se me ha acordado ahorita de pasarle la asistencia. Claudia, creo que... Fabiola, buenas noches. Hola. Fabiola, gracias, Fabiola. En mi mente ya se me había pasado, fíjense. Ok, Fabiola, Vanessa. Presente. Gracias, Vanessa. Ok, bueno, chicos, vamos a iniciar con esta jornada. Así rapidito, dos o tres voluntarias que nos quieran compartir qué fue lo último que vimos en la clase anterior, es decir, qué fue el aprendizaje del día de ayer. Una o dos participaciones. ¿Quién quiere comenzar? Lo voy a elegir. Vamos a elegir a... Quiero ver... A Vanessa. Bienvenida, Vanessa. Ok, Vanessa, le escuchamos. ¿Qué te recuerda de la aprendizaje? Estuvimos viendo el de contenidos. Muy bien. Muy bien. Y las diferentes estrategias que conlleva esa misma estrategia. Muy bien, las diferentes estrategias que puede conllevar, ¿verdad? Ok, ¿quién más? Claudita, ¿qué recuerda del día de ayer? Claudita. Ok, vamos con Carmencita. Ok, vamos con Eduardo. ¿Qué recuerda del día de ayer? Hola, han venido callados. Ok. Vamos con Susana, entonces. Mira, ¿qué me les pasa? Yo sé que están tristes porque es último día, pero no debemos de estar callados. A ver. Eso es, exactamente. Así va. Yo sé que están tristes. Aprendimos. Ok, la escuchamos. Vaya, ya. ¿Cómo elaborar un social media plan? Hacer el análisis POD, ODAPO, el análisis de la competencia, que es bien importante también. El objetivo del plan que vamos a hacer, y quiero ver qué más. El público objetivo al que vamos a dirigir la campaña. Muy bien. Y bueno, esas muchas cosas más que estaban interesantes. Es correcto. Y si nadie le contesta, es porque sí, yo comparto la tristeza. Ay, no, pero no, participen, siempre han estado bien activos y todo, y hoy último día se van a estar calladitos. No se vale. No, así no se vale. Muy bien, jóvenes. Bueno, como ya lo vimos, hemos estado hablando una diversidad de temas en los cuales el día de ayer vimos parte de la estructura del plan de social media, vimos también cómo plantear esos objetivos para una campaña, veíamos de que en algún momento de pronto quizás pensábamos que esto podría ser difícil, no es difícil, cuando nosotros tenemos claridad, hicimos incluso un ejercicio donde planteábamos o tratábamos de estructurar nuestros propios objetivos y veíamos que a partir de ese planteamiento que nosotros hacemos, que nos va a facilitar poder definir hacia dónde queremos orientar nuestra campaña. Y esa es la razón por la cual la importancia de poder definir o tener claro cuál es el objetivo en sí que nosotros buscamos o estamos pensando plantear para una campaña, ya sea en Facebook, en Twitter, en Instagram, si la queremos hacer como email marketing, etc. Ahí va a depender de dónde usted la va a orientar.
Y eso tiene mucho que ver también con el tipo de negocio que tenemos, ¿verdad? Porque tampoco podemos pensar que vamos a orientar una campaña de email marketing si nuestros clientes probablemente no estén prácticamente, sean personas que estén viendo correos electrónicos o le pongan atención. Creería yo que ahí tenemos que ir evaluando dónde la vamos a orientar. Y ya retomando algunos elementos que hemos estado viendo, veíamos el tema del SEO, que era el posicionamiento el conjunto de técnicas, o el Search Engine Optimization, que es un conjunto de técnicas que se aplican a una página web con el objetivo de poder posicionar esos resultados a nivel orgánico, pero que ese posicionamiento debe de ser de manera natural. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Se recuerdan cómo logramos esto? ¿Se recuerdan cómo lo logramos? ¿Se recuerdan? Utilizando hashtags o palabras como clave. Utilizando hashtags o palabras clave, ¿verdad? Que es importante y es determinante, las cuales nos van a poder orientar y decir, ok, si yo quiero que mi negocio de productos relacionados a la lactancia materna estén posicionados, yo tengo que generar palabras o frases o algo que pueda identificar y hacer que mi producto se pueda posicionar. Si mi intención es que los servicios de fortalecimiento de competencias en el área eléctrica se den a conocer, a pesar que haya competencia, o a pesar que existe una gran competencia, debo de generar palabras o debo de generar ese conjunto de técnicas que nos van a ayudar a poder posicionar en los motores de búsqueda. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hemos venido hablando de las estrategias, hemos venido hablando de aquellos valores que le damos al negocio o al emprendimiento, hemos venido hablando de aquellas estrategias, si voy a implementar una estrategia inbound marketing, si voy a aplicar a través de mi estrategia, voy a hacerlo a través de redes sociales, qué red social voy a utilizar, y a partir de la red social que estoy utilizando, definir exactamente qué cosas voy a publicar, cómo lo voy a hacer. Dentro de esa publicación, debo de saber qué elementos necesarios o qué elementos que deben de ser determinantes, que siempre deben de estar ahí, debemos de colocar. Me recuerdo que me hacían la pregunta, y si no vamos a aburrir al público con los mismos hashtags, no vamos a aburrir al público con las mismas frases. No es ese el fin. Acuérdense que una cosa es hacer la descripción y otra cosa es tener palabras claves que nos van a posicionar. Es decir que yo puedo poner una frase, pero diferente a la que estoy poniendo en otras publicaciones, pero siempre voy a tener que integrar esas palabras claves con el fin y esas palabras, al momento que yo quiero generar que mis clientes me busquen, sea más fácil, más rápido, más oportuno. Por eso ayer hacía y retomaba el ejemplo de Margarita. Okay. Retomábamos el ejemplo de Margarita y veíamos de que en el caso y le hacía la pregunta que no habían palabras o no habían aquellas frases que lo quería encontrar. Y les comentaba la experiencia que yo viví al momento de buscar en las redes la palabra o lo que ella estaba dando a conocer. ¿Por qué me fui con eso? Porque, y se los decía yo ayer y se los ponía de ejemplo, lo más fácil era decirle a ella, mire, mándeme dónde está la publicación. Pero como no era el objetivo llegar directamente, sino que poder hacerlo a través del posicionamiento de los motores de búsqueda o del SEO, y nos dimos cuenta que no lo habíamos identificado. Luego tenemos los motores de búsqueda, que es el SEM, que es el Search Engine Marketing, que hace referencia a aquellas prácticas que nosotros hacemos mediante las campañas de publicidad. Esto también es integrado, como por ejemplo, palabras determinadas, pero que estas están orientadas cuando ya nosotros hacemos un pago. Es decir, que nosotros hemos comprado publicidad
Y esto nos hace más fácil también poder llegar a los diferentes públicos que nosotros estamos queriendo incursionar. Ejemplo de ello, cuando nosotros vemos que de pronto nos aparece publicidad de un banco, nos aparece publicidad de algo en particular, esto es bien común, ¿saben? No me gusta mencionarlo, pero vale la pena hacerlo por el hecho del ejemplo. Cuando estamos en épocas de electorales, de repente nos aparecen esos anuncios, ¿verdad? Relacionados. Claro, esa estrategia es bien aplicada al tema ya político. Pero, ¿por qué lo menciono? Porque de alguna manera esos ejemplos nos pueden servir a nosotros para generar nuestras propias estrategias. Luego, vemos que en el caso del SEO, vemos que ese no tiene un costo directo, el trabajo es constante y hay que lograrlo a mediano y largo plazo, es decir, que no voy a hacerlo de la noche a la mañana. Claro, puedo hacerlo siempre y cuando yo me ponga las pilas, pero se recuerdan que cuando decíamos del SEO o hablábamos de este tipo de posicionamiento en los motores de búsqueda, corríamos el riesgo de no llegar al verdadero target que nosotros esperamos. Entonces, ese es un detalle bien importante que debemos de tener en consideración. Ok, jóvenes, voy a hacer una pequeña pausa porque la Lic Paola nos ha pedido un pequeño espacio para una actividad. Lic, ya está por ahí. Hola, buenas noches. Sí, vamos a iniciar con el llenado de la encuesta. A cada uno de ustedes se le envió la información y también la compartimos hoy por la tarde en el grupo. No sé si me apoya, licenciada, compartiendo la pantalla y mostrándole a ellos cómo se ve la encuesta. Ok, ahorita. Está de verdad. Okay. Okay, ya estamos por acá. Perfecto. Si notan la encuesta. Bastante sencilla, solo van a ir seleccionando lo que la pregunta pide, ¿verdad? En este caso, pues cuando seleccionen el software, van a seleccionar el que diga Regal Product International, que es inglés corporativo, ¿verdad? Después solamente van a llenar los campos. Si en algún campo tienen duda, pues con gusto nos la pueden preguntar y nosotros con mucho gusto le apoyamos. Y cuando terminen de llenar la encuesta, pues envíen una captura al grupo de WhatsApp de la parte que dice gracias por haber llenado tu encuesta o tu respuesta. Okay. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Alguna duda? Sí, a mí no me deja seleccionar el centro de formación. Le estoy dando aquí. Le estoy dando y no desplaza ninguna lista ni nada. Si gusta recarga la página, Susana, tal vez es el internet que ahorita no le carga, pero si usted recarga. Ok, gracias. ¿Y si uno no trabaja en ninguna empresa? Ahí le dice que si no trabaja, ponga que no aplica. Tiene fleca. Sí, perdón.
¿El nombre del curso es solo marketing digital o tiene otro nombre? Solo marketing digital, sí, sí, ve el mensaje donde mandaron el link para la encuesta y le da toda la información que sigue del nombre del curso y todo. Ah, eso es cierto. Uno lo con el teléfono lo estoy haciendo. Ya lo voy a abrir en la computadora. Sí, hemos llegado pequeñito. ¿Cuándo fue que iniciamos el curso? El 27 de febrero. Hola, veo que ya varias personas enviaron su encuesta, ¿verdad? Bueno, la captura. Coloquen su nombre, por favor, completo, porque si no, no vamos a saber de quién. ¿Cuál sería el código del grupo del curso? No voy a colocar en... es el HTEC-REJA-017. Sí. Gracias, Lee.
donde dice, mencione que otros cursos son de su interés, este, ¿qué le ponemos? Lo del siguiente curso que va a entrar. Sí, puede poner ese, o también está interesada en aplicar a un curso de inglés, algún curso de Excel, o otro de su interés que el INSAFOR pueda que, este... Okay. Yo le quiero hacer una pregunta. Hola, ¿me escucha? Hola, sí, diga. Mire, fíjese que yo estudié inglés, pero hasta como... Pero no sé si fue como, o sea, si fuera ustedes mismos los que dieron ese que yo estudié. Pero hasta el 3 me quedé para empezar el intermedio, o sea, ¿cómo continuar o tengo que empezar otra vez? Sí, se puede continuar desde donde usted se quedó, puede continuar. Y para eso tengo que mandar un formulario, así como sí. El que nos mandaron. Sí, exactamente. Puedes seguir los mismos pasos para el de Inbound Marketing. Son los mismos, solamente que a la hora de llenar las fichas, pues coloca que es para el curso de inglés. Uh-huh. Y no hay problema que solo ponga. Si le pongo que solo para intermedio, no. Es decir, me van a pedir ahí el comprobante. No sé si está ahí un registro en que estudié el básico. Sería de verificar, si gusta me puede escribir a WhatsApp, yo les envié el mensaje del código, entonces ahí me escribe usted y me brinda pues sus datos. Vale, gracias. Gracias, Alison. Ya la agregué. Ok, ¿cómo vamos, chicos? ¿Casi? ¿Quiénes faltan? Levante la manita. ¿Quiénes ya falta todavía? ¿Implementar? ¿Tu manita? Hola, perdón que dejé el ítem de último. ¿Cuál sería el proveedor? Regal Production International. Gracias. Ok. Gracias, Gabriela.
Ok, levánteme la manita quienes ya mandaron su encuesta. Gracias, gracias. Okay. Gracias. Número 10. Okay. Gracias. Okay. Okay. Bien. Rapidito los que faltan, vamos a procurar enviarlo en lo que retomamos. Así que vamos a retomar, pues, lo que nos hace falta. Sé que algunos todavía no lo han terminado, pero tratemos en este espacio de poderlo hacer porque todavía nos falta un poquito, mucho de clase, ¿verdad? Así que, bueno, retomando, les conversaba, o más bien les platicaba, que en el caso del SEO, veíamos que eso no tiene un costo directo, el trabajo es constante y los resultados no los vamos a ver en corto plazo, sino que los vamos a ver en un plazo mediano o en su defecto en un largo plazo. Luego tenemos que dentro del SEO, vemos que el incremento es constante, ¿verdad? No es algo que ya mañana lo vamos a tener. Luego tenemos, en el caso del SEM, veíamos que tiene un costo directo, es decir, hay que pagar, ¿verdad? Tenemos que pagar por este tipo de publicidad o poder posicionarnos. Tenemos Hola. No se ve la presentación. No se ve. Ok, le puedo volver a compartir entonces. Le volveré a compartir. ¿Y ahora? ¿Ahora sí? Está acá el negro. Hoy sí. Ok. Ok, bien, les mencionaba, retomando, ¿verdad? El tema del SEO, decíamos que eso no hay un costo directo, el trabajo hay que hacerlo constante, el incremento también es constante, y los resultados de esto los vamos a ver a un mediano o largo plazo, siempre y cuando hemos sido constantes, en el caso del SEO. Y en el caso del SEM, vemos que este sí tiene un costo, los resultados son prácticamente a corto plazo y los resultados como tal los vamos a visualizar siempre y cuando hagamos un pago directo, ¿vale? Entonces esas son como las ventajas y desventajas que se tienen entre uno y el otro. Luego veíamos el social media marketing y decíamos que era la manera de promocionar los productos o servicios por medio de las redes sociales, a través de los contenidos y las publicaciones que nosotros hacemos. También veíamos que dentro del social media plan, del social media marketing, vemos que tenemos varias ventajas o beneficios como tal, y entre esos podemos encontrar que tenemos reconocimiento de marca, podemos generar más lealtad con nuestra marca, tener nuevos clientes, identificar esas tasas de conversión, es decir, cuánto voy a invertir y cuánto voy a poder lograr generar. Es decir, que lo que yo vaya a invertir al final esto va a tener una retribución y lo voy a ver reflejado en mi venta.
Luego vemos el tráfico entrante. Cuando hablamos de tráfico entrante, nos referimos cuántas personas o cuántos nuevos clientes o cuántos nuevos leads vamos a tener en este caso. Los costos de comercialización son menores que los que podemos tener en un momento que nosotros hagamos otro tipo de contenidos, ya sea estos a través del marketing tradicional. Podemos generar posicionamiento en la búsqueda o en los motores de búsqueda, tener más experiencia o conocer de más de cerca la experiencia del cliente, conocer los intereses del cliente y tener más autoridad sobre nuestra marca con los clientes. ¿Por qué más autoridad? Porque como nosotros nos estamos posicionando o estamos posicionando nuestros productos o servicios, con mayor facilidad nosotros podemos llegar hasta donde nosotros queremos, que es que el cliente pueda tener fidelización a través de. Luego, vemos que para los pasos para crear una campaña, lo veíamos el día de ayer, lo hemos estado platicando y hablábamos que dentro de los pasos teníamos lo primero que era, ¿quién me ayuda con esto? ¿Quién me ayuda con esto? ¿Karen? Definir bien los objetivos. Definir bien los objetivos. Decíamos que lo primero que teníamos que hacer es tener claridad y definido nuestros objetivos. Porque a partir de la definición de los mismos, usted puede lograr posicionar o llegar a tener el éxito en su campaña. Y era importante que lo determinaran, porque de esta manera usted va a poder definir ya con su objetivo qué es lo que quiere lograr. Y lo veíamos, lo hablamos, de hecho toda la semana lo hemos hablado, y decíamos, ¿cuál es el objetivo principal que tengo? ¿Qué es lo que pretendo lograr? Ah, bueno, lo que pretendo lograr es posicionar mis productos o servicios. Lo que pretendo lograr es incrementar mis ventas. Lo que pretendo lograr es dar a conocer la marca. Lo que pretendo lograr es posicionarme en los diferentes motores de búsqueda. Y así podemos ir definiendo o ir numerando el porqué de la definición de los objetivos. Cuando nosotros tenemos claro cuál es ese objetivo que tenemos, a usted se le facilita en el momento que ya usted empieza a crear su campaña como tal. Luego, definir la estrategia. Decíamos que era necesario saber qué tipo de estrategia voy a implementar, porque de esta manera a mí se me va a facilitar poder llegar o lograr el objetivo que tengo trazado. Definir la duración, sabemos de que cuando lo hemos planteado con los objetivos, decimos, bueno, espero que esto lo haga en un mes, en 3 meses, 5 meses, y la duración de ese también va a tener mucho que ver con el presupuesto que nosotros tenemos, que acá lo tenemos alineado, definido con el presupuesto. Y veíamos uno de los ejemplos de, una de las compañeras de ustedes, que decía, yo invertí $3 para poder crear mi campaña, para poder posicionar, y esos $3 me llegó a tener muchísimo alcance. Entonces, si se fijan, la definición de los objetivos es el primer paso para poder definir mi estrategia, definida mi estrategia, y a partir de mis objetivos yo ya puedo definir la duración, la cual está alineada a los objetivos, y estos objetivos va a definir también cuánto es el presupuesto del que dispongo, ¿verdad? Porque tampoco podemos pensar que quiero tener una campaña de larga duración, porque recordemos de que tampoco vamos a generar una estrategia de outbound marketing, sino que lo que estamos buscando es una de inbound marketing, en la cual al final lo que buscamos es, ¿qué es lo que hace el inbound marketing? ¿Sí me recuerdo? ¿Quién me recuerda qué es lo que hace el inbound marketing? Atraer. Atraer, ¿verdad? Atraer. Eso, y se recuerda que antes que hiciéramos la pausa, les decía yo que el tema político, si ustedes se fijan, al final nos meten una campaña de propaganda, es una campaña de propaganda, que al final esa estrategia, aunque sea digital, aunque sea atractiva, aunque tenga muy buen contenido, al final eso se vuelve una estrategia outbound. Pero al final, usted dice, ¿yo para qué quiero ver esto? Ya lo vi, así va. En buen salvadoreño, esto ya me aburrió.
Entonces, tampoco nosotros vamos a caer en este error de generar una campaña en la cual al final, en vez de atraer, vamos a alejar al cliente. Entonces, por eso es importante que definamos cuánto tiempo va a durar una campaña. Si tuviéramos o nos hacemos la pregunta, ¿cuánto es lo ideal que deba de durar una campaña? Eso va a depender de la definición de los objetivos. ¿Por qué va a depender de la definición de los objetivos? Porque imagínense que usted esté queriendo, ejemplo de ello, viene Semana Santa, y usted viene y tiene X productos para posicionarlos en la temporada de Semana Santa. Probablemente usted pueda comenzar a posicionarlo de enero, finales de enero, principios de febrero. Probablemente lo haga mejor en marzo y lo haga todo marzo y abril. Ajá, pero ¿qué va a pasar si yo quiero crear una campaña para Semana Santa y comienzo por ahí por mayo del año pasado? Al final perdemos el objetivo, ¿verdad? Al final esa estrategia ya no se vuelve beneficiosa, sino que al final eso viene a generarnos costos, los cuales no nos están atrayendo resultados adecuados. Diferente, y eso sí tenemos que tenerlo en consideración, diferente es cuando nosotros estamos orientando a una campaña. Es decir, no hemos llegado o no hemos hecho campaña, sino que estamos orientando. Y eso lo vemos de repente en los comercios, ¿verdad? Que hay por septiembre y hay cosas de Navidad. Y ni siquiera ha pasado las fiestas patrias, ni siquiera ha pasado Halloween, ni siquiera ha pasado el Día de Santos y Juntos. ¿Por qué hago mención de esto? Porque así como nosotros podemos orientar una estrategia, probablemente sí hayan otros mecanismos de que lo podamos hacer, pero también va a depender del presupuesto con el que disponemos y qué es lo que nosotros esperamos lograr. Así que, por ejemplo, para una campaña, no es recomendable que lo hagamos más de un mes y medio, dos meses máximo, o a menos que la dimensión de lo que queramos abarcar sea demasiado grande o el objetivo sea darnos a conocer o el posicionamiento del mismo. Pero recordemos que pueda que yo esté generando una campaña, pero las estrategias que estoy implementando deben de ser diferentes para no generar el contenido que estemos relacionando o estemos publicando se vuelva una estrategia outbound marketing. Luego, veíamos un poco de la automatización en las redes, en el marketing, y lo veíamos a través de el inbound marketing, que lo hacíamos a través, o lo podemos hacer a través de procesos o de algún tipo de software que nos optimiza a la selección de leads. ¿Cómo lo hacemos acá? Cuando nosotros buscamos publicidad, cuando nosotros generamos contenido de alto valor y ese contenido nos facilita llegar al público objetivo, pero recordemos que aunque tengamos una herramienta o un software para la automatización de nuestra estrategia, por ejemplo, de inbound marketing, no quiere decir que la tecnología o las redes sociales o la herramienta tecnológica que nosotros estamos utilizando nos va a dar los resultados que nosotros esperamos, en el sentido que si nosotros no tenemos definido nuestro segmento, nuestro buyer, el objetivo claro, la red nos va a sugerir, más no nos va a lograr el objetivo que nosotros queremos tener. Ejemplo de ello, si yo ahorita vengo y hago una publicación o una estrategia de inbound marketing a través de una herramienta o un software, y yo no tengo todavía definido cuál es el objetivo que quiero lograr, la herramienta me va a sugerir. Pero si mi objetivo ahorita es darme a conocer, si mi objetivo es dar a conocer un producto o servicio, si mi objetivo es posicionar, si mi objetivo es aumentar las ventas, si mi objetivo es generar nuevos leads, pero en la herramienta probablemente lo va a orientar a algo que nada que ver con lo que nosotros estamos buscando. Entonces, por eso es importante que cuando nosotros arrancamos hacia nuestra estrategia de marketing digital, tengamos claro qué es lo que queremos lograr, y eso nos va a facilitar el uso de los software y las diferentes herramientas.
Luego, pues veíamos que dentro de los beneficios de la automatización, siempre y cuando nosotros lo sepamos aplicar, vamos a tener beneficios como, por ejemplo, reducir el estrés o la carga de trabajo, el retorno de inversión, que es el ROI, y la facilitación de elaboración de un informe. Es decir, que al margen, que solo usted esté en su emprendimiento, o que solo usted esté manejando la parte de la promoción y la publicidad, pues tiene que tener claro cuáles son esos incrementos, o esas alzas o esas bajas, cuáles han sido los resultados obtenidos, porque al final, si usted no lo visualiza, si usted no lo tiene claro, difícilmente usted va a lograr que la automatización de sus publicaciones tengan un objetivo o tengan un resultado idóneo. Sí, hablamos un poco de email marketing y veíamos que esta estrategia la definíamos a través de una estrategia de inbound marketing, la cual es un envío de correos electrónicos, en la cual usted puede hacerlo a través de una base de datos que usted ya tenga propia, de sus propios contactos, o también poder apoyarnos de alguna herramienta externa que nos pueda facilitar obtener esta información. Luego veíamos un poco de tipos de campañas que existen para email marketing. Acá tenemos algunas, como por ejemplo las campañas promocionales, las campañas estacionales, campañas informativas de automatización, los emails de transacciones. Todas estas llevan un porqué, ¿verdad? Entonces, al tener ese porqué, ustedes van a poder definir qué es lo que ustedes quieren lograr. Ok, por ejemplo, en el caso de las campañas de newsletter, estas regularmente las utilizamos para poder definir o poder generar publicaciones de interés. Por ejemplo, hay bancos que nos mandan de repente cómo cuidar tus finanzas, cómo cuidar tu vehículo, cómo cuidar, qué sé yo, las mascotas, etcétera. Entonces, hay algunas instituciones o empresas que nos mandan ese tipo de información con el fin que nosotros estemos en constante comunicación. Luego tenemos aquellas campañas promocionales que de pronto nos mandan para poder darnos a conocer un nuevo producto o servicio. Las campañas estacionales, que se refieren aquellas a de acuerdo a la estación que estamos. O en este caso, por ejemplo, en nuestro país que no estamos tan orientadas a las estaciones, sino que estamos más orientadas a festividades, de pronto vemos que nos caen correos, por ejemplo, con campañas de para el Día de la Madre, para el Día del Padre, nos caen campañas, por ejemplo, para Semana Santa, para las diferentes festividades. Luego tenemos campañas informativas. En el caso de las campañas informativas, lo podemos encontrar, por ejemplo, los que se dedican a temas de servicios de salud, a otro tipo de eventualidades, por ejemplo, en el caso de los spas, por ejemplo, en el caso de campañas para el cuidado de vehículos, para el cuidado de equipos electrónicos, podemos encontrar campañas relacionadas al cuidado de la salud. Luego veíamos la automatización, que son aquellas que ya tienen un objetivo definido, y los emails transaccionales que nos llevan a poder generar algún tipo de vínculo o, qué sé yo, relacionado a algo en particular. Todo esto lo hace o se hace a través de una landing page que les explicaba en su momento, que la landing page es aquella paginita que siempre sale del sitio web, pero que está destinada precisamente para cada una de ellas. Ay, lo voy a borrar para que se vea mejor. Las landing page, repitiendo,
son aquellas páginas que salen del sitio web, pero que están destinadas directamente para la campaña. Ejemplo de ello, decíamos los newsletters, las campañas informativas, las campañas de automatización, etc. Entonces, eso es básicamente lo que nos hace las diferentes campañas o las diferentes estrategias que nosotros estamos planteando. Sé que he ido corriendo muchísimo, así que escucho las preguntas que tengan, retrocediendo un poquito, para ir respondiendo las dudas que hayan quedado acerca de lo que les acabo de explicar. Ya con esto, si retrocedemos algún slide, no hay ningún problema, pero sí me gustaría escuchar las dudas que tengamos. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Nadie? ¿Nadie? Hola. Hola. Wendita, cuéntenos, dudas. Ahí la veo, así que nos quiere comentar. No, no tengo dudas. No sé, en serio. No, okay. Muchas. Ok, ¿tiene muchas dudas? No, o sea, son muchas cosas que quisiera y no alcanzar el tiempo. Ok, pero si quiere haga alguna de esas preguntas ahorita. ¿Hola? Ok. Usaría un comodín. Usará un comodín. Vaya, ¿quién va a ser su comodín, güerita? Elija su comodín. El valiente que quiere hablar. Ok. Ya le voy a dar espacio para que hablemos un poquito fuera del tema. Okay. Sí, ahorita siga. Vaya. Susana, ¿alguna pregunta? Margarita, Gabriela, Daniela, Vanessa, Melvin, Claudia, Gabrielita, Tatiana, Carmen, Abigail, Vane, Xiomara, Carito, Eduardo, ¿preguntas? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Hola, hola. Hola. Solo un comentario. Esas diapositivas que está mostrando ahorita son las de la semana 4 que todavía no nos ha proporcionado, ¿verdad? Ya se las voy a mandar al grupo de WhatsApp. Después de la clase se las envío. Ok, gracias. Mi duda es, ¿por qué si el SEO no tiene un coste directo, el incremento es constante? Y el SEM, que se supone que se paga y tiene un resultado a corto plazo, ¿por qué dice que solo hay visibilidad si se paga? Ah, o sea, que si uno no paga, no se ve el resultado. Es correcto. Por ejemplo, en el SEO, acá tenemos que no tiene un costo, pero hay que tener o hay que estar en un trabajo constante y estar monitoreándolo constantemente, estar trabajando, estar haciendo acciones, las cuales, recuerde que esto es orgánico, y esto es pagado. Entonces, cuando nosotros hacemos una publicación orgánica, tenemos que hacer un doble o un triple esfuerzo para llegar hacia donde nosotros queremos, y era lo que les decía en su momento. Cuando nosotros hacemos una publicación orgánica, una de las desventajas es que vamos a llegar a públicos que tal vez no nos interese en ese momento. Entonces, esa es una de las desventajas que tenemos porque no llegamos directamente a quien en realidad lo requiere. Y por eso nos dice que el incremento es constante siempre y cuando yo esté trabajando con esto, ¿verdad? Si yo tengo una, si estoy monitoreando, si estoy compartiendo, voy a tener resultados. Si yo no hago nada de eso, no voy a tener resultados. Y otro de los detalles bien importantes que debemos de tener claridad es que esto es a mediano y largo plazo. En cambio,
con el STEM, sí hay un costo directo, los resultados son casi que de inmediato, y como los resultados son, ya hay un pago por esto, ya hay un pago, esto se hace en un pequeño, corto tiempo, va a tener visibilidad siempre y cuando usted haya hecho esto. Es decir que, si yo quiero hacer una publicación, si la hago así nomás, va a ser SEO. Pero voy a tener que hacer todos estos pasos para lograr tener resultados. En cambio, con el SEM, yo ya hice un pago, yo ya definí todo, ya definí estrategia, ya definí segmento, ya definí cuándo, cómo, todo, y yo los resultados los voy a tener así en corto tiempo, pero así también va a ser de acuerdo a lo que yo he hecho. Entonces, por eso, la diferencia entre unos es que para tener este resultado, es decir, para yo tener un incremento, yo tengo que haber trabajado muchísimo en esta parte y en esta parte. Y en el cambio, en el STEM, yo ya pagué, espero los resultados a corto tiempo, y los resultados deberían de estar alineados a lo que yo ya definí, y eso, la visibilidad por eso, se ve en un corto tiempo. Ahora bien, la pregunta también está orientada a que si estas publicaciones, recuérdense, que van a diferentes banners, en diferentes redes sociales, si usted así lo quiere definir. Por ejemplo, de repente nos metemos a una página en Google y nos aparecen esos banners. Entonces, cuando llegó y esa publicación que llegó directamente a nuestro cliente y ese cliente entra, entonces ya empieza a generar mayor interacción. Pero por eso es necesario definir si voy a hacer algo que sea el posicionamiento, lo voy a hacer a través del SEO o lo voy a hacer a través del SEM. Recomendación, si usted está iniciando, si usted ahorita ya tiene una página, si usted ya tiene un sitio donde ya está trabajando, como primera recomendación es que nos vayamos a la parte del SEO, que hagamos posicionamiento con SEO. ¿Por qué con SEO? Porque si hay que hacer modificaciones de palabras, si hay que hacer modificaciones de frases, hagámoslo, porque eso nos va a generar un mejor posicionamiento en los motores de búsqueda. Si bien es cierto, esto es orgánico, pero nos va a facilitar. Con el SEM, hacerlo más rápido todavía. Pero sí, las diferencias entre uno y el otro es que el SEO, por ser orgánico, se va a tardar más. Y el SEM, por ser pagado, vamos a tener una efectividad en un tiempo más rápido. Es decir, en un corto tiempo. Y de igual manera, si lo hacemos a través de Google Ads, si lo hacemos a través de Facebook Ads, de Instagram Ads, o de cualquier red social que nosotros estemos utilizando. Ok, bien. ¿Otra pregunta que tengamos? ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? ¿Nadie? ¿Nadie más? ¿Nadie más? Están tan calladitos, Dios mío. No, ya voy a hacer que hablen todas y todos. Vaya. Diga, tan bonito que empezaron y tan mal que terminamos. Ay, no, es que comenzaron tan hablantines y hoy sí estoy preocupadísima. Todavía ayer me costó hacerlos hablar, pero ahora... Solo por okay. Eso nos tienes que dar más clases. Vaya, de acuerdo. Ok, bien, con esto, jóvenes, cerramos ya el curso de marketing digital. De verdad ha sido un gusto estar compartiendo con ustedes. Ay, no, voy a llorar. Ha sido un gusto estar compartiendo con cada uno de ustedes. De verdad han sido un grupo bien participativo. Solo ahora que creo que algo me les ha pasado. Algo me les ha pasado, me los tiene preocupados. Quizás porque es jueves, el último día. Quiero creer. Decirles que ha sido un gustazo poder compartir mis conocimientos con ustedes.
ustedes. Espero poderles haber despejado todas sus dudas, todas sus interrogantes. Asimismo, pues saber que las expectativas que en algún momento pues podían haber traído, que creíamos que era solo publicar por publicar, pues no era eso. Sin embargo, espero que se lleven muchos conocimientos, pero ya no voy a hablar yo. Hoy sí, es requisito que todos compartan el aprendizaje, además del aprendizaje, que tanto se logró la expectativa que ustedes tenían, es decir, lo que esperaban del curso, si se logró llenar esa expectativa o superamos esa expectativa o todavía quedó un pequeño huequito, ¿verdad? Entonces sí, quisiera escucharlas y escucharlos, así que los micrófonos son todos suyos. ¿Quién quiere comenzar? Y hoy no se vale que me digan, no voy a hablar. Aunque sea con uno de la garganta, va a hablar. Son bromas. Ok, ¿quién quiere comenzar con sus expectativas que se cumplieron en relación a lo que era el curso? ¿Quién quiere comenzar? Yo. Calla, Karen. Bueno, yo siento que superó mis expectativas el curso, porque la verdad uno tiene la vaga idea. Bueno, yo pensé que marketing digital era, ay, publiquemos, chivo, genial, una imagen chévere por ahí, ya tú. O sea, sí, aprendí bastante, entendí cosas que no había entendido. Todo, aquí hay que tomar en cuenta muchísimas cosas y que marketing es un proceso, no es solo subir una imagen y ya tú. Hay que tener claro lo que queremos hacer, a dónde queremos llegar, cómo lo vamos a hacer. Y pues sí, el tiempo sí estuvo cortito. Pero ahí vamos para el segundo módulo. Así que ahí esperemos seguir aprendiendo más y más de esto. Muy bien. Muchas gracias. Okay. Gracias, Karen. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más quisiera compartir? ¿Alguien más? Yo, Fabiola. Hola, Fabiola, le escuchamos. Fíjense que en lo personal a mí me ha, la verdad, cuando comencé el curso, yo siempre había querido agarrar un curso de marketing digital, pero como que nunca había podido tener la oportunidad, y cuando la vi esa en Facebook, me escribí y todo, yo dije, a ver si me aceptarán, dije, porque me escribí después, pero gracias a Dios sí me aceptaron. Y yo estaba con lo mismo que la compañera, que para mí marketing digital era, no sé, que le ayudaban a uno a crear alguna imagen bonita, y eso lo subía a uno y ya de eso le pagaban a uno, ¿verdad? Pero no es así. Uno tiene, son diferentes técnicas que creo que todos hemos aprendido de cosas que, o sea, que no teníamos ni idea. Por ejemplo, lo personal, a mí siempre me había salido en la página que yo tengo de Facebook, eso de que me daban como $2 de crédito para publicidad y cosas así. Y yo decía, ¿yo para qué quiero eso de la publicidad? Más que me van a quitar dinero por gusto, decía. Entonces, ahora con todo lo de las clases, aprendí que, o sea, eso del SEO y del SEM, que son dos cosas diferentes y que a la larga las dos tienen beneficios, pero una con diferente cosa, ¿verdad? Entonces hoy tal vez me arriesgue a pagar la publicidad y a ver qué tal cómo va. Ok, me parece muy bien. Yo me tengo confianza de que sí funciona. Sí, así es. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Quién sigue? Melvin, lo escuchamos, Melvin. Hola, buenas noches para todos. Sí, con respecto a este curso. Estuvo muy interesante y la verdad que sí superó mis expectativas, ya que había aprendido un poquito, ¿verdad? Pero sí viendo diversos, probando, entonces ya con este curso que tomé, me ayudó bastante porque algunas cosas que desconocía, aquí las aprendí. De hecho, aprendí bastante y los términos que no conocía, cómo funcionaba, todo lo que nos explicó, la verdad sí estuvo muy interesante y es bastante aprendizaje. Me pareció muy bien. Ok, muy bien. Gracias, Melvin. Gracias. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien? Pues yo no me puedo ir sin
sin hablar por última vez. No, pues, no, primeramente, no primeramente gracias porque me hizo sentir lo más a gusto posible. Digamos que a veces uno se siente todo el día mal y que lo reciban con una sonrisa y diciéndole Wendita, pues como que dice, ay, pues gracias a Dios, ya se va. Como que ya uno entra más así, como que hasta le haya más sabor, más gusto a lo que va a recibir, ¿verdad? En lo personal, sí, yo me voy con una muy, muy bonita experiencia. No sé si usted la queda el siguiente módulo, pero si no, pues con gusto. Gracias por todo lo que nos ha enseñado. Ay, por tratarnos como nos ha tratado, porque nos ha tratado a todos por igual. Ha sido súper linda con todos y pues muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, Wendita, me vas a llorar. La verdad que quizás haciendo un pequeño paréntesis, creo que estos espacios son donde debemos de sentirnos con seguridad física, emocional y mental. En el espacio donde nosotros nos sentamos cómodos, donde el aprendizaje no sea algo obligatorio, sino que sea algo emocionante, que sea algo que querramos conocer más, que nos lleve a querer aprender más. Y por eso la metodología de trabajo, pues así es. De hecho, me gusta hacerle de igual manera la dinámica de jornadas presenciales, de igual manera trato de que se sientan seguros, se sientan cómodos, porque de pronto a veces tenemos muchísimos problemas y a veces el espacio donde estamos, quizás es como el pequeño espacio donde me voy a olvidar un momento de mi situación, no se va a solucionar, pero sí me voy a olvidar y me voy a sentir cómodo, cómoda. Y si la clase no es amena, es aburrida, ni soluciona mi problema y me pongo a llorar, ¿verdad? Entonces no soluciona nada. Entonces sí, la intención es precisamente esa, que el aprendizaje no sea algo como que impositivo, sino que sea algo que más hay y que más quiero aprender. Y la verdad que era eso. Algo que ustedes, pues, espero tengan la oportunidad también con otras personas, otros facilitadores, pues, que les hagan sentir lo mismo. Gracias, Wendita, gracias a todos. No sé si alguien más quiere agregar algo. ¿Alguien más? Yo le voy a decir, si no me dice Wendita, no les hago caso. Vaya. Gabriela. Sí, bueno, apoyando lo que dice Wendy, yo creo que la docencia es un talento y creo que es una de las razones por la que yo me metí a este curso. Yo en mi carrera sí vi estos contenidos. El problema es que es cierto que si uno quiere aprender algo, uno tiene que tomar la iniciativa, pero también la persona tiene que hacerle ver como la atracción al contenido. Entonces yo creo que en ese momento no estaba totalmente atraída. Entonces cuando vi este curso, yo dije, bueno, esto me va a servir para refrescarme y por el hecho de que ya estoy poniendo como, ya estoy dentro del rubro laboral del marketing digital, esto me va a ayudar como a refrescarme eso que vi, que no le presté como demasiada atención. Así que yo también estoy contenta como con haber alcanzado las expectativas, porque me gustó bastante y el hecho de que es divertido y que se extraña este ambiente como entre compañeros, profesor y todo lo demás. Así que yo sí me voy como conforme y con ganas de seguir aprendiendo. Y ojalá fuera usted la que diera el siguiente módulo. Ok, bueno, vamos a ver qué sucede, ¿verdad? Ok, gracias, Gabriela, por tus palabras. ¿Alguien más? Ah, va, Susana, creo que tenía levantada la mano. Susana. Yo. Es que no sé ni por dónde comenzar. Lo que le salga. No. Es que, no sé, a mí superó mis expectativas, de verdad. Y como dijeron ahí las compañeras, o sea, a veces todo el día aburrido, pero siempre estaba esperando llegar a esta hora porque se siente un ambiente bien chivo. No, y o sea, con más ganas de aprender. Y mire que hasta, o sea, me dan ganas de participar a mí de mi propio. Que no. Sí, quiero ver.
Ah, eso, que en las clases del 5 ya estoy viendo la hora de termine. Ok, interesante. Me quedaron bastante. Estuvo muy bonito el curso. Ok, que me alegra, de verdad me alegra que pues, ustedes se sientan cómodos y cómodas. Y sobre todo el aprendizaje, ¿verdad? Como les decía, que el aprendizaje no sea algo que tengo que aprender, sino que quiero aprender. Muy bien, no sé, una participación más. Quiero escuchar a Margarita, porque no la he escuchado para nadita, para nadita. Margarita. No puede ser, Margarita. Hola, que no me oí. No, no, ya está llorando. Ya estaba aquí en silencio. No, es que mire, precisamente hoy hasta estaba yo ahí con pendiente porque justamente hoy tengo un repaso de una clase de la universidad y no, que terminaba y estaba como entre las dos y me costó un poco al principio poderme incorporar por eso, pero sí, la verdad que estoy de acuerdo con todas y todos también, que estamos diciendo que sí, realmente ha superado también nuestras expectativas, ¿verdad? Que igual yo me imaginaba, para serle sincera, algo quizás aburrido, ¿verdad? Es un segundo más, estar aquí oyendo nada más, no participar, o sea, hacerlo bien ameno. Porque la verdad que yo estudié inglés, como yo que le dije a la licenciada, pero cuando yo estudié, sí era bien así, de que era como bien poco participativo, quizás la verdad, pienso que también depende de uno, ¿verdad? Que uno se empiece a soltar, como uno también se siente, ¿verdad? Diferente, si yo no participo tampoco me voy a sentir bien, pero la verdad es que he influido bastante a usted, porque la verdad es que sí nos ha apoyado bastante, nos ha explicado bastante dudas que tenemos ahí a veces que no tienen que ver porque nos cruzamos de la raya un montón de veces, pero nos ayudó. Así que le agradecemos mucho. Primero Dios, nos podemos ver en otro curso. Primero Dios, así sea. Y gracias. Tengo una manita más levantada que es María Gabriela. Escuchamos. Hola, solamente una pregunta. ¿Nos van a dar algún certificado, diploma o algo? ¿O sería hasta después en el otro curso? Si no me equivoco, el certificado creo que ya se lo generó el sistema. Si no, consulte en el grupo, porque no le podría dar esa respuesta, María Gabriela. No se la podría dar en este momento, pero sí, en el otro grupo terminaban y automáticamente les generaba el diploma. Entonces, no sé si a ustedes ya se los generó los que ya terminaron o todavía no. ¿A dónde lo vamos a recibir? ¿En correo? Sí, creería que por correo se los van a estar enviando. Creería que por correo se los van a estar enviando. Sí, de igual manera. Se envían. Ok, sí, yo creo que primero hay que llenar la nota de satisfacción y después nos mandan el diploma. Así es. Ok, Jensi, creo que tiene su manita levantada. Hola, hola. Hola, Jensi. Hola, pues yo también quería también darle la gracia, ¿verdad? Ya como todos los compañeros ya dieron su opinión y creo que quizás todos entramos al curso pensando en de que iba a ser algo aburrido, quizás por experiencias anteriores. Yo fui una de esas. En mi carrera, con esto de la pandemia, llevé muchas materias así en línea y entonces uno como que solo estar frente a la computadora y no era muy participativo. Entonces uno ya venía con eso como que, bueno, pero vamos a aprender porque está bastante interesante. Pero la verdad ha sido muy dinámico, es que como que estuviéramos realmente en un salón de clases en donde reímos y como dicen las compañeras, tal vez después de un día de trabajo, de tantas cosas que hacer, pero en este momento como que nuestra mente se ha despejado y hemos aprendido mucho. La verdad el curso cumplió mis expectativas, la verdad es que es un tema bastante amplio, bastante interesante con esto de la era digital, que tenemos que irnos como ahí
actualizando, hay mucho por aprender. Pues ya iniciamos y quieras o no, vamos a seguir aprendiendo y ahí vamos a irnos motivando. Y pues para aplicarlo también en algunos en sus trabajos, otros en nuestros emprendimientos. Y pues darle las gracias a usted por tenernos paciencia, por compartir sus conocimientos con nosotros y también a todos los compañeros, que la verdad ha sido un grupo bastante participativo. Y muchas gracias a todos. Ok, gracias, Jensi, a todas y todos. La verdad que como sí, hay experiencias que de pronto, tal vez las temáticas o algo, a veces hay que, no hay tanta participación. Sin embargo, de igual manera, este tema, ustedes se dieron cuenta que es, ya lo dijo la compañera, es sumamente amplio. Hay que estar en constante innovación, hay que estar en constante actualización. Y si ustedes se van a buscar, hay una cantidad de contenido, pero es exageradísimo, la cual ustedes van a encontrar en las redes, en las diferentes plataformas o sitios, y que de alguna manera, pues, algunas suman, otras suman aún más, y otras nos confunden más, ¿verdad? Pero al final, el aprendizaje que se tiene debe de estar alineado a nuestro contexto, ¿verdad? Y el tema o los temas que hemos desarrollado son temas que lo podemos aplicar en cualquier ámbito. Y de hecho, el tema o esos temas que desarrollamos, yo traté de nivelárselos a los contextos de cada uno de ustedes, porque siempre tengo mi filosofía, que es que lo que voy a aprender, aunque sea poquito, pero que sea que me va a servir, y aparte que me va a servir, va a sumar a lo que estoy haciendo. Es decir, que esto al final a ustedes les venga a integrar, a sumar, y no solo nos quedemos con lo que hemos visto, ¿verdad? Sino que indagar, innovar e investigar un poquito más. Y de verdad ha sido un enorme placer, no me quiero ir. Pero sí, ya son las 10 y 20, 10:17. La vigilia, que hayamos la hasta vigilia, la 11 hoy. Hasta la 11. Hasta que el cuerpo aguante, ¿sabes? Vamos hasta que el cuerpo aguante. Y les voy a contar una experiencia que no tiene nada que ver con esto, pero en plena pandemia estábamos con un grupo de jóvenes emprendedores, porque también trabajamos el tema de modelos de negocio, startups y otras metodologías. Y los chicos, en la hora de conexión, siempre era a las 2 de la tarde, de 2 a 5. La hora más caliente, la hora que, o sea, los que hemos estudiado en línea, y estar conectado a las 2 de la tarde, o estar trabajando a las 2 de la tarde en línea, eso es tedioso. Y le digo yo al proveedor, mire, ¿y podemos cambiar? No, los jóvenes no quieren. Entre tanto, les lanzo el reto al grupo de jóvenes y fue bien chistoso porque en plena pandemia me dice, bueno, Liz, yo no tengo inconveniente que sea a las 8, dice uno de ellos. No, salió otro que a las 7. Para no hacerles largo el cuento, me lanzaron un gran reto y era que diéramos la clase a las 4 de la mañana. Así que esa semana, todos los jóvenes la LIC no va a querer, y, o sea, educación virtual en plena pandemia, donde no conocíamos tanto, en mi caso sí, había tenido experiencia de años anteriores con otros programas, pero vienen estos chicos, no, es que va a creer que la LIC se va a levantar tan temprano. Bueno, les digo, apostamos, les digo yo, y al final dimos las jornadas desde las 4 de la mañana a las 8 de la mañana, todos los días, y fue bien interesante porque al final cambiamos el chip de una formación de línea, tenía que ser aburrida, sino que todo lo contrario. Entonces ya se imaginará la expectativa de me tengo que levantar a las 3:30 de la mañana, prepararme, bañarme y estar lista, porque a las 4 en punto comienza. Entonces, la moraleja de esto es que en el entorno, en el contexto que usted esté, en el horario que usted esté, que la educación virtual no sea aburrida, sino que
va a depender del sabor que usted le ponga, va a depender de lo que, el interés que usted le ponga y el deseo de aprender. Así que jóvenes, con esta anécdota, cierro. Es que mire. Mire, yo hoy, por ser el último día, dije, hoy me tiene que ver producida, y aunque sea un poquito, dije, así que media. Sí, yo sé, les agradezco mucho. Les agradezco mucho. No, es que mire. Mire. Pero que sí, siempre que quiere sí, hablar, el internet se propone, porque no. Chalate es así, Wendita. Chalate, chicas. No, chalate es así. No se oye. Me escucho puro robot ahorita, ¿verdad? Sí, se le oye ahorita. Aproveche y hable. Es que los temas pueden ser bastante interesantes, pero sí, el que enseña no da esas ganas de aprender. No, hombre, se siente larguísimo. Imagínese de las 4 a las 8 y si no pudiera, así como ella, que explica bien cabal y que uno se le dan ganas, uno dormido allá como a las 5. Bueno, y a todos los tenía con cámara abierta, todos con cámara abierta. Ok, Xiomara, ¿tiene yo el ojo, la manita? Xiomara, ¿la escuchamos? No, pues, no me quiero ir de la clase, así. Simplemente, agradecerle a usted, pues, por, explicarme bastante de cosas que yo no sabía. Y igual gracias también por, ser tan paciente pues con todos, y igual que mis compañeras, agradecerle, y esperando el otro curso que usted sea nuestra maestra, porque, y bueno, yo la disfruté, aunque a veces no me conectaba porque la señal me entraba, salía, pero igual fue un gusto escuchar a toda la voces, para las más participativas, y hay veces que, todo un poco bien bonito la clase, y primero Dios, tener de vuelta a usted, pues, que nos esté explicando. Aquí está quedando grabado, creo yo, que todos la queremos de nuevo, y hay que hacer una petición. Que es cierto, yo lo apoyo, Los tutores, ¿qué tal se enojan? No nos quieren por eso. Ay, Dios mío. Bueno, chicos, de verdad les agradezco a todos sus palabras. Esto pues también me enriquece mucho también como facilitadora, como docente, pues generar incluso superar las expectativas que yo misma me pongo para los participantes, superarlas y estar en constante innovación y mejorar día a día. Así que, chicos, infinitas gracias. Ha sido un gusto. Espero pues pronto encontrarnos en otro curso. Así que pasen una linda, bonita y feliz noche. Y cualquier cosa, pásenos todos los cursos que da para inscribirnos. Te va a tocar que ir a diferentes lugares. Ok. Decirles de que de alguna manera, pues, felicitarles que llegaron hasta este paso. Y echarle más ganas, ¿verdad? Echarle ganas a seguir en constante aprendizaje. Y como les digo, agradecerles nuevamente su tiempo, la entrega que ustedes han tenido. Y sobre todo, pues, a estar en constante innovación, constante aprendizaje. Cualquier cosita también ahí estamos a la orden, cualquier duda o algo, pues, ahí tienen mi número. Yo también con gusto les apoyo en lo que estén. Así que cuídense, el que tanto se despide no se quiere ir. Así que cuídense, nos vemos y cualquier cosa ahí estamos a la orden. Feliz noche. Gracias. Cuídense todos. Buenas noches. Todos también, porque caballero, bendiciones. Chao. Feliz noche.